La temperatura. La temperatura 1,7 grados en este momento en el centro de Tandil. ¿Eh? Está el doctor Mauricio D'Alessandro con nosotros, concejal de Integral. Mauricio, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día. Como siempre, el lugar más lindo para estar en la tele. Acá, en el eco. Gracias, gracias. Pero vos andás por muchos estudios. Sí, pero me divierte. Me gusta este ¿sí? escritorio con movimiento. Sí, sí, me gusta. Sí, sí. Me gusta. Bueno, así que feliz. Gracias, gracias. Bien, por venir, por acercarte, porque... Podrías estar descansando un rato más, si no, ya anda por no, acá. No, o sea, quería ver si nieva, estoy desesperado por ver si nieva. Estás esperando. Me acuerdo cuando era chiquito, chiquito, creo que fue algo así como 9 de julio del 75, 75. O algo así, no sé si 9 de julio, pero no, me acuerdo. Era julio. Sí, no, era un día de clases. Era... Yo estaba en la escuela 1. Ah, ¿estabas en la 1? Si no me equivoco, fue el 22, 23 de julio. No sé, pero me acuerdo que fue extraordinario. Bueno, varias veces vi el lago congelado. Uh-huh. Hice patín sobre hielo arriba. El lago, no se rompió nada. No te podía subir. Había, pero no sé si foto, después... Una foto legendaria de una silla apoyada arriba del hielo del lago. ¿Ah, sí? Sí, que se sacó hace, no sé, 15 años, Rodolfo. 10, sí, 15 años. Creo que más. Un poquito más. Mi viejo me llevaba, mi viejo lo que más le gustaba era salir del consultorio y me decía, subía a mi hermano y a mí y a mamá y decía, vamos al lago que está congelado. Y bueno, siempre fracasamos, pero alguna vez lo vimos congelado. Bueno, Mauricio, ¿cómo toma el ofrecimiento de la candidatura a diputado, bueno, acompañando a Vidal? Bien, feliz, porque yo hace un año, cuando terminó mi participación en la Alianza Un País entre Stolbizer y Massa, dije... Me voy de este espacio porque van a terminar en los brazos de Cristina. Y yo entiendo que Vidal es la mejor gobernadora que podemos tener. Quiero 23 gobernadora como Vidal. Soy vidalista, no me quedaba otro lugar que ir para ahí. Lo hablé con Massa incluso. Hasta último momento, hasta que faltaban 15 o 20 días, Massa y el entorno me seguían diciendo de que Cristina se iba a bajar y que él iba a quedar solo en una tercera vía. Y yo decía, no va a pasar. Discutí con Julio Bárbaro por eso en algún canal. Y la realidad es que cuando uno en política, que empezó como yo hace bastante poco, 7 años u 8 años, que es poco para un político de raza o profesional, tiene esa visión un poco antes, está reconfortado, ¿no? Sigo creyendo que es lo mejor que nos pudo haber pasado la gobernadora Vidal y sigo creyendo en el proyecto de ella, así que estoy feliz, contento, no importa el lugar que me haya tocado, ¿no? Perdón, hago un paréntesis porque acá Beatriz Lenti nos dice que la nevada grande fue el 16 de julio del 75. Ah, 16 de julio. 16 de julio Bien. Del 75. Mirá qué memoria. Bueno, la felicitamos. Beatriz, sí señor. El año nos acordábamos. Sí, es verdad. Entonces era un día de clases. Claro, ahora tenemos que chequear si era un día de clases. Sí. Lo que descubrimos es que es joven, que es Bianchi, ¿no? Adolfo, sí. Tenía 10 años en ese momento, del 65. Exactamente. Yo tenía 4 años y me acuerdo porque mi padre me llevó a la terraza del lugar donde vivíamos a... Ahí, ¿en Ayacucho? Ahí. No, acá en Tandil, el campo, ¿no? No. La señora de Pasucci era la docente. ¿Tu docente? Exactamente. La señora de Pasucci. Bueno, nos fuimos un poquito de tema, pero no importa, volvamos. Mauricio, lo acusan de ir saltando de partido en partido. Massa, ahora Vidal. Bueno, Vidal hace tiempo que usted viene... Sí, bueno, digamos, yo soy radical y participé de la Alianza UDESO, de Narváez Radicales, de la Alianza Un País, Stolbizer, Massa, siempre manteniendo mi identidad radical, ¿no? Y ahora participo de la lista de María Eugenia Vidal. No hay como antes camisetas de fútbol que uno se ponía, eso se perdió, uno va viendo la evolución y en algún momento creí, por ejemplo, cuando me hice masista, creí que era necesario que Massa, junto con el actual gobierno, evitara la reelección de Cristina en el 2013. Participé de eso cuando Cristina pensaba en la reelección. Yo siempre fui consecuente, nunca jugué, nunca estuve con el kirchnerismo ni participé de ninguna fórmula que tuviera kirchnerismo. Digamos, no, lo mío casi ha quedado dividido en esa grieta o en esa polarización. Siempre del otro lado. Bien, y del otro lado, algunos nombres que usted está mencionando, uno los ve que han tenido distintas facetas con quienes hoy son sus referentes, digamos, en algún momento Massa le ha pegado muy duro a Cristina y hoy está con Cristina. Sí, bueno, esto es parte, hay dentro de lo que es la coalición Todos
muchos que piensan que el 11 de diciembre empiece una nueva actividad ahí adentro, que es sostener a Alberto Fernández para debilitar al kirchnerismo, estar fuertes con todo lo que sea el fernandismo de Alberto para dejar afuera todo lo que es la cámpora en esta elección. Pero son sueños, porque después en la práctica no funcionan. ¿Para qué elegir, como algunos sugieren dentro de lo que es el masismo, estar adentro de la fuerza del kirchnerismo para cooptarlo desde adentro? Imposible. Primero no lo van a lograr, porque Cristina se comió a todos, como dijimos hace un año, porque tenía el 30% de los votos, y ninguno llegó ni cerca. En el momento de mayor explosión de la alternativa federal, yo hablé en su momento con Urtubey, y Urtubey me dijo, si La Baña mide 10, Massa 10, yo 8 o 10 y Pichetto 8 o 10, ¿por qué no vamos a hacer una interna? Me dijo. ¿Por qué no vamos a hacer una interna si estamos todos parecidos? La realidad es que ninguno tenía ni siquiera ese 10% del que hablaban, y por eso no pudieron ser una alternativa contra la avasalladora Cristina, que aún como vicepresidente sigue mandando y pone las listas, llena las listas de la cámpora y se burla de los intendentes del conurbano, que son los que le aportan la mayor cantidad de votos, ¿no? Esto es una fórmula de la cámpora con un presidente títere como Alberto Fernández. Así, sin dudarlo, lo dice. Sí, yo Fernández estuvo en la campaña de Massa durante el 2015, y él siempre fue, digamos, el jefe de campaña, ¿no? Sí, él criticaba mucho a Cristina, la acusaba de muchas cosas, entre ellas el tema de Irán era durísimo, básicamente porque él es una persona cercana a Clarín y tenía un poco esa visión de que tenía Clarín sobre el tema Nisman, pero la realidad es que él no era, en el fondo, no era tan crítico de Cristina. A mí no me sorprendió, tampoco me sorprendió que a Felipe Solá, que fue el primero que saltó para el lado del kirchnerismo, lo dejaran afuera, porque en política uno más o menos va viendo cómo se comporta la gente y cuál es el resultado, ¿no? Si es elegido como diputado provincial, va a tener que renunciar a la banca en el Consejo Deliberante. Eso... Puedo pedir licencia en la legislatura provincial para quedarme como concejal acá. ¿Lo haría? Sí, lo haría, sí. ¿Sí? Sí, en esto soy egoísta, me gusta mucho más ser concejal de Tandil que legislador por la quinta sección. ¿Sería una candidatura testimonial? No sería testimonial, porque no haría todo el periodo. O sea, yo tengo 2 años más de concejal, con lo cual, en el hipotético caso, no se olviden que yo estaba tercero y me resbalé al séptimo. O sea, tampoco es que... la seguridad. No tengo la seguridad. Sí, tengo la seguridad. A ver, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es la posibilidad matemática? Que salgan 6 diputados para el vidalismo, digamos, para Juntos por el Cambio, y 4 para todos, Frente por Todos. Eso implica 6 y 4, queda uno residual que se lleva el que gana, ese sería el séptimo, que sería yo. Si eso pasara, mi expectativa es pedir licencia como legislador, darle paso al que sigue en la lista, que se está enterando en este momento, debe estar dando vueltas a pesar del frío por afuera de la casa diciendo vamos, vamos, y en ese caso terminar el año del 2020 acá en la ciudad como concejal, seguramente acompañando a Nicolini en su actividad, y después 2021 ya ir a la legislatura. 2 preguntas, doctor, sí. Me quedan ahí. ¿De concejal o de intendente, Nicolini? No, intendente, Nicolini es candidato a intendente. Termina ahora, tiene razón. Sí. O sea, candidato como intendente a Nicolini, dice usted. Sí, claro. Ya lo da ganador. Bueno, lo doy ganador. No, nadie encara una campaña si no cree firmemente que es lo mejor que puede pasar con la persona con la que se siente identificado. Yo creo que Nicolini es, sin duda, la renovación que tanto esperamos y de la que tanto habló el propio intendente. Por eso lo formó, por eso lo llevó como jefe de gabinete, por eso fue su preferido durante muchos años. Así que me parece, digamos, ya lo eligió Lunghi como su delfín, y nosotros, yo que lo he visto en acción estos 2 años en el Consejo, creo que es la persona indicada para avanzar en la renovación que Tandil se merece, ¿no? Lunghi hace muchos años que está, ha sido un buen intendente, pero está por romperle el récord a Quindimil, en Lanús. Está Mauricio de Alessandro. Me quedé con una pregunta, porque lo que acaba de decir de Alessandro, acá no nos peleamos por primicia, la verdad, pero sale por primera vez a decir esto, que
pediría licencia 2 años en la Cámara de Diputados de la provincia. Sí, 2 años, las licencias son por 6 meses, pediría por lo menos el 2020, ¿no? Dos licencias. La otra posibilidad que usted quiera hacer eso es para no darle el lugar a su ex amigo Escudero. No, si Escudero, si quiere ser concejal, se presenta y seguramente bueno, lo consigue. Bueno, pero digo, porque está, sería en la línea sucesoria, si usted renuncia a la banca o pide licencia en la banca acá, sería quien asumiría como concejal, obviamente si él quiere, ¿no? Sí, claro, pero no. Bueno, él creo que habló de la posibilidad de hacer un bloque único, pero lo vi en las fotos con el kirchnerismo, con Iparraguirre, creo que hoy dependerá de lo que Iparraguirre decida respecto de él, ¿no? Respecto a si asumiese o no. Le pregunto, sí, de todas maneras, no. Además, Iparraguirre es uno de los candidatos, él está apoyando esa candidatura, seguramente junto al iparraguirrismo tendrá su lugar. No creo que dependa de mi decisión. Y si él hubiese querido ser candidato, lo hubiese hecho, porque ser candidato es lo más fácil que hay, ¿no? No, pero yo lo veía desde su punto de vista, a lo mejor por ahí no quería dejar la banca para no darle lugar a Escudero. No sería ni justo ni sería algo posible. Es una vocación, porque además decidir eso implica, en términos económicos, una gran pérdida, porque el legislador cobra mucho más que el concejal. Está bien que yo cobro cero como concejal, no lo cobro. En el caso mío sería fantástico, pero no es mi idea. Sí, ser legislador es una gran cosa en cuanto a traer cosas para Tandil. Yo cuando fui legislador me cansé de traer becas y subsidios. Te permite algún movimiento que no te permite ser concejal, ¿no? ¿Dejamos alguna pregunta para el próximo bloque, Rodolfo? Bueno, un poco también lo que tiene que ver con la presencia de una pupila, por alguna manera, una discípula de D'Alessandro en las listas, aquí en concejal Mauricio D'Alessandro. Sí, ya le tengo que decir algo porque alguien pasó, le manda un regalo acá a D'Alessandro. Ah, vamos, me encanta. Dice el señor Pablo Maizano que sí, por favor no dejes de llevarte esta botella de alambrado. Alambrado, me encanta. Alambrado. Pablo Maizano, ahí del Tronador, que le regala... Muchas gracias, Pablo. Está muy bueno. Lo voy a tomar esta noche. Bueno, ahí está. Alambrado Malbec. Malbec, me encantó. Pablo, gracias, Pablo. Con el amigo D'Alessandro. Bien. Continuamos el desayuno. Hemos quedado con... Habíamos quedado con la pregunta de la candidata... Claro, de exactamente. ...integrar en dentro la lista de la... Exactamente. En este caso, una persona que... Bueno, viene con buenos pergaminos, ¿no? Bueno, la realidad es que la eligió Marcos, ¿no? De nuestra cantera de Integrar, y también es cierto que Silvina ha trabajado mucho con el concejal Gustavo Ballén, quien la descubrió, digamos, en su trabajo en la Asociación de Abogados. Es alguien que trabaja con Argeri, con Gastón Argeri, es alguien que trabaja en varias empresas de la ciudad, conoce a la perfección el tema tributario. Es decir, que es alguien que puede abordar esta temática que a mí me vuelve loco, y todos los años pasa lo mismo. A fin de año hay que discutir las nuevas tasas, cómo es la composición de las tasas, cómo es la presión fiscal sobre el que quiere abrir un negocio en la ciudad de Tandil, qué tasas se superponen, qué tasas no se ejecutan. Alguien que puede estudiar muy bien el tema tributario, y eso es uno de sus valores. Además, ella hace muchos años que trabaja en la actividad, es abogada, nació en Tandil, es una... nacida y criada en Tandil, después se fue a Buenos Aires y eligió volver a Tandil por la calidad de vida y por lo que eso significa, así que para nosotros es una excelente candidata. Uh-huh. Últimamente te has peleado con algunos referentes, sí, aquí del lunguismo. El otro día estuvo acá... Se pelearon ellos conmigo. Se pelearon, ¿sí?, ellos. Dijo Frolic que eras un profesional de la chicana. Sí. Que es muy difícil enfrentarlo porque tiene mucho manejo televisivo. Un profesional de la chicana. Sí, bueno, no sé por qué se enojó Frolic con eso. Frolic cada tanto se exaspera, se pone colorado y enfurece. Es como un toro, uno le muestra un pañuelito rojo y sale corriendo. No sé por qué, el otro día lo hablé, porque además yo lo considero un amigo y tengo especial cariño por todos los concejales. Es algo que me ha dejado estos 2 años, un gran ambiente de trabajo, nunca lo hago personal, siempre estoy feliz, y además se me nota que estoy feliz. O sea, yo llego a las reuniones del consejo con una sonrisa. Se ve que a alguien le molesta que esté contento. A las sesiones. A las reuniones de consejo, sí, las únicas que valen, las sesiones. Por lo demás, mira, el otro ese día que dijo eso, de golpe, si Valier empezó a contar, en lugar de contar lo muerto de frío, el padre, no, el hijo, Pablo.
empezó a contar, en lugar de contar los muertos de frío, en lugar de contar los pibes que necesitan ayuda, en lugar de contar las chapas que se necesitan para que no haya goteras en la movediza donde hay gente que está pasando frío y humedad, empezó a contar los concejales. Y dijo que yo no asistía a las reuniones de consejo. Habló de 19 concejales. Sí, bueno, pero es una mentira. Primero porque yo tengo asistencia perfecta a las reuniones de consejo, cualquiera lo sabe. Yo voy a todas las reuniones de consejo, a todas, algunas de ellas... ¿A las sesiones? Sí, a las sesiones. Lo único que es obligatorio ir a las sesiones. Eso es verdad. Después hay reuniones de comisión. Las reuniones de comisión son, ya lo dije yo, tuve que pelearme con la Baroni, que es el que empezó con este cuento. Yo dije, primero dije que ellos pueden ir a más reuniones porque tienen muchos parientes en el gobierno. Entonces, cuando vos tenés tantos parientes, siempre aparece el apellido. Un Sibalieri, un Lavaroni, siempre aparece uno, un Lunghi. Es fácil que aparezca porque son tantos parientes que vos ponés uno y te queda. Si yo tuviera 5 de Alessandro trabajando en el gobierno, 6 de Alessandro trabajando en el gobierno, pondría un de Alessandro y diría está de Alessandro, un cartelito. O sea, eso es lo que dije. De todas maneras, vuelvo sobre el tema. Yo no voy a las reuniones de comisión. Las reuniones de comisión, ¿qué son? Reuniones donde están formadas por mayoría del gobierno, del oficialismo, donde vos llegás y claramente son mayoría, bueno, realmente 4 a 3, 5 a 6. El consejo también está conformado. Sí, está bien, pero vos en la sesión de consejo, vos podés debatir. Lo que vos debatís se escucha. La gente que está en la barra, Laura Bertuzzi, que está todo el día, que a veces se pone nervioso porque mueve las pulseras, y está escuchando, vos tenés una barra, tenés televisión, estás en vivo, y todo el mundo puede saber lo que está pasando y lo que vos pensás. En la comisión nadie sabe lo que vos pensás. Es decir, en la comisión vos decís, se trata, por ejemplo, el aumento de colectivo. Entonces yo en comisión puedo ir y decir, miren, como dije en la sesión, yo en la sesión dije, este es lo que recibe Tandil, 150 millones de pesos de subsidio para un sistema de colectivos. Es decir, que 22 pesos de boleto de colectivo, un boleto de colectivo de 22 pesos cuesta para Tandil arriba de 36 pesos. ¿Por qué? Porque casi 14 pesos por boleto es subsidio. Cuando uno lo explica en la comisión, nadie lo sabe. Entonces, vos debatís ahí, después levanta la mayoría, la mayoría automática el brazo, y vos te quedaste con un dictamen de minoría que nadie ve. Llega al consejo y vos ya veniste, ya esa propuesta no la pudiste discutir. O sea, hay que discutir en donde se tiene que discutir. Se tiene que discutir en la comisión, si quieren llevar adelante un proyecto, pero el verdadero debate se da en el ámbito del consejo, que es donde yo voy siempre. Y no voy a ir, y se los dije además, se los expliqué. Y además, se quejan, ellos qué dicen, se quejan de que yo no voy a la comisión de transporte. Ahora, ¿qué pasó el otro día en el oído agudo? Esa misma semana. Vino Frolic y empezó a decir, no, porque él no viene a la reunión de comisión. Resulta que apareció en el oído agudo. Esa semana, dos comisiones, Derechos Humanos y otra comisión más que tenía proyecto, no se reunió. Entonces empezaron a contar cuántas reuniones de comisión había. Y entonces se dieron cuenta, gracias a Sibalieri y a Frolic y a Lavaroni, que la gran mayoría de las comisiones no se reúne nunca. Que es mentira, que no se reúnen y que no va nadie. Entonces, se fijan, van como preceptores a ver a la que yo voy de comisión para imponerme la mayoría automática y se olvidan de ir a las de ellos. Lo dijo el oído agudo, no lo dije yo. Y la culpa es de ellos. Después se enojó Frolic y me dice, porque vos estás haciendo este macartismo, te vas a fijar a ver qué comisiones se reúnen. No, le digo, ustedes dicen que yo no voy a las reuniones, y resulta que ustedes no las hacen, las de ustedes, no las donde yo no estoy. Ahora, D'Alessandro, si llegara a ser electo diputado provincial, ¿tampoco va a ir a las comisiones de yo la nunca, Cámara? Yo no fui nunca a las comisiones de la Cámara. Esto es algo, yo ya tuve esta misma discusión durante el kirchnerismo en las reuniones de comisión. Primero porque además vos a la reunión de comisión no tenés obligación de ir vos como concejal. En todas las reuniones donde yo no voy, va Ballén o va... Nilda Fernández. ¿Y para qué o va... van si no tienen mayoría? Bueno, porque a ellos no les molesta. A mí me molesta mucho. A mí me molesta mucho ir a una reunión de comisión donde sea el resultado, donde me siento. Son reuniones que duran una hora, todo el mundo da su opinión y cuando llega el momento se levanta la mano y nunca te escucha nada. Si yo fui el que traje la idea de que había 150 millones de pesos de subsidio, ¿qué me contestaron? ¿Qué me contestó la Baroni cuando dije que había 150 millones de pesos que había recibido Tandil el año pasado de subsidio? ¿Qué me contestó? No sabemos cuánto es el número, no sabemos cuánto entró, tenemos que revisar los números. Yo vine con una planilla, es decir, se miente mucho en las comisiones
Y obviamente es parte del Ejecutivo, el Ejecutivo hace lo que quiere. De hecho, yo digo otra cosa, yo tengo 111 proyectos presentados en el Consejo Deliberante. ¿Cuántos tiene todo el Ejecutivo? Que son mayoría, son 11. ¿Cuántos tiene? 40. Menos de la mitad de los que tengo yo. Y discuten a ver quién trabaja más o quién trabaja menos. Ellos trabajan menos, sin ningún lugar a duda. Yo trabajo más, sin ninguna duda. Pero además no es un problema de quién trabaja menos. Es un problema de quiénes piensan mejor. Yo sostengo eso. Sostengo que la tasa de protección ciudadana, 120 millones de pesos que le sacan a los ciudadanos al cohete, porque, como bien lo dijo el otro día Fabio Molinero, hay más droga en Tandil, hay más inseguridad en Tandil, y de los 120 millones, 20 no se utilizan. Sostengo que el local del ex Rápido en la calle Pinto fue una burrada, que durante un año pagaron un alquiler para después mentir que la culpa la tuvo la crisis y el dólar. Es increíble, un gobierno oficialista le echa la culpa a la crisis del dólar por lo que no se compró. Bueno, en teoría, nunca vimos cuándo la depositó y cómo lo depositó. Él dice que lo depositó. ¿Duda de eso usted? Bueno, quiero saber cómo lo hizo, digamos, no solo yo, quiere saber Poumec, varios concejales quieren saber, quiero saber cómo lo hizo, porque además hay otra realidad. Ahí se rescindió el contrato, supuestamente, porque subió el dólar y no se podía comprar. Eso no era un contrato de compraventa, el del local de la calle Pinto, era un contrato de locación por 5 años, donde supuestamente se iban a llevar a 70 personas para que la gente... los que están en las cámaras, en lugar de después darnos las cámaras para ver cómo le rompieron la cabeza a uno, previnieran cuando vieran que hay 4 forajidos dando vuelta por la ciudad buscando algo para robar, los pudieran prevenir con un patrullero. Eso que se iba a hacer de esa manera, o sea, era un alquiler por 5 años. Tenía una opción de compra, con la excusa, como estuvieron un año sin usarlo y al cohete pagando alquiler, dijeron que no lo podían comprar porque había aumentado el dólar. Si no era el contrato no hablaba de compra-venta, era una locación con opción de compra. Está Mauricio de Alessandro. Acá preguntaban algunas cuestiones por tema de ayudas. Bueno, hoy hablábamos con Pablo Sivalieri de este tema. Sabíamos que iba a traer, no sé si son chapas, materiales, ya pedimos de provincia o de nación. Bueno, ante la queja de mucha gente, yo me he convertido un poco en el vehículo de mucha gente que necesita cosas y lo tramito en desarrollo provincial con López Medrano. La realidad es que recibí muchas notas esta semana, una familia de la calle Muñiz a la cual ya ayudamos, Antonella que debe estar mirando, que me pidió que me ocupara, y Florencia que me pidió que me ocupara, y el miércoles estamos trayendo un camión con chapas, con colchones, porque el tema de mucha gente que ha sufrido todas estas lluvias y además del frío, se le ha humedecido la ropa y los colchones y es imposible secarlos, los chicos tienen broncoespasmo, así que vamos a traer de ayuda, porque la ayuda está, lo único que hay que ir a buscarla, que es un trabajo ir a buscarla, ¿no? Pero por eso digo, a veces prefiero estar ahí y no en las comisiones. O sea, el miércoles vamos a traer ese camión y vamos a traer también ayuda de comida y de algunos enseres que la gente necesita en esta crisis de frío que ataca todo el país, ¿no? Bien. ¿Algún otro mensajito que llegó por acá? Bueno, algo sí, que también me hizo un poquito de ruido cuando lo escuché, en el sentido de que si, bueno, no va a las reuniones de comisión porque el resultado está cantado. ¿También está cantado el resultado en lo que... No está cantado, en no. ...en la reunión de todo no, el Consejo? No está cantado. Ni va a estar cantado si Nicolini... se convierte en lo que yo creo, no va a estar cantado, los próximos 2 años no va a estar cantado, y no está cantado porque hubo algunas, por ejemplo, en el caso Metán, mi voto de hace un año, cuando el Icheribetti nos dijo personalmente que había que recomprarle el espacio Metán, que ustedes saben, sobre Avenida Lungui, sí, a Renault, para que Renault no cerrara Metalúrgica Tandil, yo levanté la mano y ellos perdían, no siempre ganan, ¿eh? O sea, en el Consejo, en el ámbito del Consejo, porque quiero que entiendan la diferencia, en las comisiones está todo oculto, nadie lo ve, nadie sabe lo que pasa, nadie sabe lo que dice la gente ni cómo levantan la mano. En el Consejo están obligados a, frente a las cámaras y el público, dar su opinión y su voto. No es lo mismo decir en una reunión de comisión, rompámosle la cabeza a los tipos que abren una mercería y subamos la tasa de protección ciudadana, que decirlo en una reunión de Consejo Deliberante. Es decir, yo en las reuniones de comisión digo que hay que bajar las tasas, por ejemplo en el tema de la luz, que fui el primero que, por idea de Andrea Sánchez, que me dijo, están subiendo los impuestos en la misma medida que sube la luz,
planteé eso, lo planteé en comisión lo perdí en 15 segundos. Cuando llegó el tema al Consejo Deliberante, en el Consejo todo el mundo decía lo mismo, es una barbaridad, es una barbaridad. Después que hizo el Ejecutivo, nada, siguió manteniendo las tasas. Vos pensás que la luz aumentó exponencialmente y también las tasas que están atadas a la luz y no sacaron nada. La gobernadora dijo, saquemos los impuestos de la boleta de luz, 33% en la ciudad de Tandil son impuestos. Sin embargo, se siguen cobrando. Bien. Mauricio, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por el tiempo. El doctor Mauricio D'Alessandro, compartiendo el desayuno con nosotros.